Hola, hola a todos los que nos acompañan a través de www.caracoltv.com. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Dante, bienvenido a nuestro portal y nos traes una sorpresa musical que como siempre aquí en primicia para nuestra web. Tú nunca quisiste hablar de ti. Pues en este momento estamos con la novedad del lanzamiento de nuestro nuevo sencillo, se llama Vete, una canción muy bonita que tiene un mensaje contundente que habla del triunfo del amor sobre la infidelidad, un campo donde nos hemos movido, yo creo que nos hemos movido la mayoría de las personas, ya sea como las víctimas o los victimarios. Es una canción muy linda, con muy buena orquestación, una letra contundente, un video muy bien hecho, gracias a Dios, y estamos apostando a sacar estos temas que fueron tan reconocidos en otros países, pero que en Colombia poco llegaron. De Juan Carlos Calderón fue el primero o el segundo que interpretó Nino Bravo en su vida artística. ¿Cómo te fue con el sencillo que anteriormente estabas promocionando y que aquí también nos dice la revista para caracoltv.com? Dieron visto bueno a la canción, les gustó mucho el estilo. Era una canción diferente, pues no era la de Nino Bravo. Sin embargo, intentamos conservar más o menos como la intención, el color y el tono de Nino Bravo. Ahora hacemos esta canción que esperamos que nos genere iguales dividendos, pues, en cuanto al afecto, el cariño y la aceptación de la gente. Durante el último trimestre del 2014 estuviste por México. ¿Cómo te fue por allá? Me fue muy bien, gracias a Dios. Estamos en una promoción grande. Ya tenemos invitación para unas presentaciones incluso en México. Gracias a Dios tenemos gente que está moviendo. Y lo que hemos mostrado como artista ha llamado la atención de la gente en una plaza que es, digamos, muy competida, porque es que en realidad México es como el meridiano donde llega todos los latinos queriendo entrar ya a Norteamérica. Entonces nos ha ido bien, hemos visto la aceptación de los promotores y de las emisoras. Estamos comenzando ya a tomar México, mejor dicho, una avanzada de artistas colombianos, y dentro de interior estoy yo. Por todo lo alto. Por todo lo alto, si Dios quiere, gracias a Dios. Vamos a despedir esta entrevista como mejor sabes hacerlo, y es cantando, ¿te parece? Claro que sí. La canción dice: vete, tú que eres libre como el viento, no escuches mi lamento, vete, por favor vete, no mires hacia atrás, vete, aunque se muera mi alegría, aunque me seque en vida, vete, por favor vete, hazlo por mí, hazlo por mí. Dante, muchísimas gracias, y ustedes siguen ahí muy conectados con todo lo que les presentamos a través de caracoltv.com. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.